Así que efectivamente de ayer al día de hoy hemos tenido la actividad policial dentro de todo intensa. Hemos tenido 6 operativos, la mayoría en forma simultánea, en distintos accesos, no solamente nosotros, sino también la gente de Babio, la gente de Patrulla Rural, la gente de Atalaya. Así que ha sido una tarea en conjunto en todo el ámbito de responsabilidad o el ámbito de jurisdicción de acá de Magdalena, partido de Magdalena. Efectivamente se lograba alguna persona con riesgo de captura activo, que fue dispuesta, ¿no es cierto?, dispuso el Ministerio Público Fiscal, en este caso el organismo que interpone la medida, Departamento Judicial San Martín, el comparendo y remisión del mismo, en el marco de un delito por delitos contra la propiedad, ¿no es cierto? Lo que sería un robo agravado por cobrado mando y con el uso de armas. Se viene haciendo una tarea intensa, y con muchas ganas y con buenos resultados, así que gracias a Dios queremos seguir y contar con esta especie de racha, ¿no es cierto? También, bueno, ayer tuvimos la suerte de poder, a ver, en la ayudantía de Fiscalía Local del doctor Satini, ¿no es cierto?, doctora Repeto, Fiscalía número 4 del Departamento Judicial de La Plata y su señoría, el doctor Atencio, lograr una orden de allanamiento y registro para un domicilio ubicado en calle Castelli, entre Las Heras y doctor Landa de este medio. Eso se debe a una denuncia radicada el fin de semana por una vecina de este medio, de apellido Raggio, ¿no es cierto?, que domicilia en calle Rivadavia. Esta persona denuncia que oportunamente le fueran desapoderados elementos de sumo valor, tanto afectivo como económico, como ser una cámara digital marca Samsung específica, con el modelo, color, una lectora de DVD, entre otras cosas, y otros elementos más. Bueno, permite, cuando estamos en la investigación, nos marca el norte, así que el trabajo que quedó en adelante se llevó a cabo por parte del gabinete de prevención, su titular, su encargado, tenemos un encargado acá, efectivo, que logró marcar con esa actitud el lugar, se estableció, bueno, se allanó, y cuando se allanó, para mayor suerte nuestra, encontramos casi la mayoría de los elementos que fueron sustraídos. Así que, muy contentos, a la persona se la notificó del proceso que se le viene, ¿no es cierto?, por el delito en común, ¿no es cierto?, que es un hurto agravado, y a su vez había una persona ahí que, bueno, también al saber sobre la situación, ¿no es cierto?, se le hizo un proceso, una causa, ¿no es cierto?, o una investigación se inicia por el delito de encubrimiento. Más allá de todo, también la ley castiga a quien sabe el delito y no lo menciona o no lo denuncia. Así que de ahora en adelante vamos a usar esta metodología, que tengo que bajar a dar explicaciones. Hay mucha gente que sabe mucho relacionado con el delito y bueno, no se compromete. Hay casos que pueden llegar a ser justificados cuando hay peligro potencial para una persona, pero hay casos que no.